Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Laura y hoy vamos a hacer el review de los nuevos productos de Jeffree Star con nosotros. Aquí tenemos la paleta, vemos que tiene diferentes tonalidades de rosado, verde y hay colores entre mates y brillantes. Vamos a empezar con los swatches. Este es Welcome Back to My Channel. Esos son los primeros colores, alcanzan a verlos ahí. Que es el saludo que él hace en su canal. Y acá está el último, que es White Noise. Estos son los primeros colores en esta primera línea de la paleta. Welcome Back to My Channel, White Noise. Vamos con la segunda línea de la paleta. Recordemos que estos swatches son sin ningún producto en la piel, igualmente se ven increíbles. Vamos a empezar con Lin 1985 Mogul Self Made Dog Mom, y por último, para completar esta fila, tenemos a Honest Truth. Aquí tenemos la segunda fila horizontal de la paleta. Vamos a continuar con la tercera línea. Aquí tenemos el primero, que es Designer Label, Mr. Diva, Boss Angels, Pink y Calabazas. El último de la fila es Don't Know Her. Y está demasiado, demasiado lindo ese rosado. Aquí los ven. Continuamos con la cuarta línea. Encontramos a Rolls With It, Millions, Super Escarchado, Girl, What's the Tea, Broom Broom, Custom Rings. Wow. Recuerden que aquí los estamos poniendo sin ningún producto debajo y miren cómo queda este escarchado, que usualmente necesitamos una base para que se pegue la escarchita. Aquí está sin nada y se ve y pigmenta increíble. Y vamos con la última línea de las sombras. El primero es Glam Rapids, Wake Up and Bake, Nate, Drive, High Dude. Y por último, Fast Line. Aquí tenemos la última. Y como vimos, todos los colores están súper pigmentados, así como los probamos en los swatches. Hay que probar cómo se ve en el ojo, con el producto debajo, con la base para sombras. Bueno, ahora vamos a hacer dos looks con dos tonalidades de colores diferentes. Vamos a iniciar con la base para sombras. Esta es P. Louis Rumor 2. Voy a empezar con este tono, Mr. Diva. Aquí estamos poniendo el color de transición. Lo ponemos a toquecitos y luego lo difuminamos. Acá acentuamos la cuenca del ojo. Y voy a poner sobre este, sobre todo el párpado, este color que se llama Boss Angels, que es un tono como cafecito pero naranjoso. Lo ponemos a toquecitos. Vamos a coger una brochita para difuminar. Difuminamos el portecito. Podemos coger un poquito del que tomamos para transición, para hacer mejor el difuminado. Voy a hacer aquí un halo. Cortamos aquí en la mitad del ojo, lo vamos disminuyendo hacia abajo.
Sobre este voy a poner este que se llama Designer Layer. Ah, toquecito. Voy a utilizar un poco de sellador en la brocha para ver cómo nos va, para ponernos este tono que es Millions. Vamos a ponerlo aquí. Ahora, para difuminar un poco más, vamos a tomar el mismo color, la misma brochita que utilizamos, y vamos a difuminar los bordecitos. En la parte de abajo voy a poner Girl. Y en el centro, acá en el centro, un poquito más de Millions. Voy a sacudirme acá. Voy a aplicar delineador negro acá abajo. Voy a encrespar las pestañas. Un poquito de pestañina para que se mezcle con las pestañas postizas. Voy a utilizar estas pestañas. Son del Miniso. Luego haré un video del Miniso. Ahora voy a iluminar con este Designer Layer. Divino. Bajo la ceja. En el lagrimal. En el pómulo. Miren cómo se ve. Vean cómo brilla este iluminador de lindo. Bueno, en realidad es una sombra que la podemos utilizar como iluminador. Y ahora, para el segundo look, vamos a iniciar poniendo la base para sombra. Esta vez voy a utilizar Pelvis tonos 05. Bueno, para este lado de abajo voy a poner esta sombra, Mogul. Lo vamos poniendo a toque, siguiendo esta forma de la ceja, porque aquí vamos a cortar para hacer nuestro hood crease. Para la transición voy a utilizar este Pink Flip. De igual forma lo vamos a aplicar de a toquecitos sobre la línea que acabamos de hacer. Vemos la pigmentación de estos rosados. Para difuminar voy a utilizar Selfmade. Un poquito, la sacudimos. Esta es una brocha angular, pero para difuminar. Para cortar el ojo, tomamos un poco de nuestra base para sombras y vamos a hacer un trazo por debajo del que hicimos con la sombra. Seguimos rellenando esta parte. La parte del párpado móvil. Para sellar esta parte voy a tomar este rosa, tú. Lo ponemos a toquecitos. Tenemos cuidado con esta unión que tenemos acá, con el corte que hicimos para no pasarnos. Ese rosado se ve demasiado lindo. Aquí en la parte de abajo del ojo voy a tomar Nate, este vertecito, lo pongo a toques. Y en esta parte de acá lo voy a sacar. Lo vamos difuminando hacia abajo.
A toquecitos. Con esta brochita difuminamos acá abajo. Voy a aplicar lápiz verde. Ahora voy a encrespar las pestañas. Para iluminar vamos a utilizar Welcome. Tiene un toque plateado. En el lagrimal, aquí en el arco de Cupido, en el pómulo, ahí ya, en el tabique y en la punta de la nariz, como si fuera un signo de exclamación. ¿Alcanzará? Voy a poner una piedrita en esta parte del ojo. Voy a utilizar este labial nude. Por último, vamos a sellar nuestro maquillaje con este Set and Refresh Mist. Huele delicioso, huele a fresa, se siente súper ligero y le da un acabado a la piel más fresca. Y listo, así terminamos nuestros dos looks. Como vemos, con esta paleta podemos hacer maquillajes más tenues o más alocados, como preferamos. Encontramos dos tipos de sombras que nos funcionan como iluminador. Esta, un poco más dorada. Y esta, más hacia los tonos plateados. Su pigmentación es increíble. Los colores no quedan manchados. En cuanto al set, como ya les dije, huele delicioso. Se siente súper ligero y con la piel queda como suavecita y literal oliendo a fresa. Huele a fresa. Cuéntenme cuál look les gustó más, si el rosa o este en tonos cafecitos. Y listo, no olviden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como Laura Cristina R. Los espero. Chao.